Thank you.
Yeah.
Thank you.
In the transition defense, killing us. Nobody's grabbing the ball, even if it's 25 or 34. I say it, these are little point guards. We need to put the ball here and talk. Come on, guys. It's basic. It's basic. Dale aquí, que está sangrando. Dale aquí, que está sangrando. We play 41 reverse. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
try to play one. Vale, easy. ¿De acuerdo? Second screen. ¿De acuerdo? Then, oh, vete a horse down and try to put the ball on Bio against Boita. Vale, Boita is against you. Vale, they are going to reduce. Upside, upside, and be aggressive. Vale, they are so close. So, you have time, you will have time. And they are going to do the close out very quickly. Take and try to go. In defense, when we are doing two, we are going to do Andy, tú estás fuera. Sorry, sorry, sorry.
we play this situation. It is zone. Yes, it's you. You have to play a flare screen in this situation, okay? To look for Laura. You go to the situation. If we couldn't do it, we reverse the ball with your pick and roll. Laura, you come to the corner. Okay, vale. Group, you come to the corner. Vale, sí. You pass and go to the corner. Okay, Billy. Okay, vale. Screen, they are gonna switch, they are all big.
as he goes, you go here, pass to Yuli, we finish. That's it, either here or here, Yuli. Vale? We go to the basket. Thank you.
pelotas menos y que crean frustración. Eso y los 7 rebotes que nos han cogido, que continuamente teníamos que estar defendiendo 2 veces. Pero bueno, para mí es importante, han vuelto en la segunda parte, después de lo que nos pasó el sábado con Sandra, después de tener jugadoras fuera, creo que es importante el esfuerzo que han hecho y esta segunda parte para este partido al final de 12. Este es el carácter que quiere ver la gente, y no hay más que ver cómo están aplaudiendo el esfuerzo que ha hecho el equipo a lo largo de todo el partido, pero sobre todo, como decía, en ese segundo tiempo, ¿no? Sí, es lo más visible también. Hemos seguido defendiendo muy bien, pero solo una vez, no nos han cogido rebotes ofensivos. Creo que hemos atacado con más pausa, con más agresividad, y también se nos han metido algunas cosas que en la primera parte no se nos habían metido, ¿no? Y por supuesto, este es el carácter que estamos intentando construir y que queremos afianzarnos en esa identidad. Bueno, tenéis el segundo puesto del grupo de momento provisionalmente en vuestras manos. Y la ventaja, no sé si es muy buena, porque tú querías evidentemente terminar con 15 y no con 12 como habéis acabado, ¿no? En efecto, eso es un poco lo que buscábamos. Espero no tenemos que acordarnos de ese triple. Pero bueno, por lo menos el primer partido en casa, que era importante, lo tenemos, ¿no? Y ya vendrá cuando tengamos que ir a Madrid a solventar ese duelo, esa vuelta. Ahora lo que tenemos es que recuperarnos. La gente ha hecho mucho esfuerzo, somos 8 jugadoras. Ichi ha hecho un esfuerzo increíble, muy importante para ella, una jugadora joven que tome tantas responsabilidades después de la lesión de Sandra. Y ahora solo tenemos que pensar en otra vez Estudiantes, pero de la Liga. Muy bien, que haya suerte en Madrid y que descanse el equipo en la medida de lo que pueda. Muchas gracias, gracias. Bueno, va a entrenar. What happened in the locker room in the halftime? Yeah, we made some changes. She got into us a little bit, said we weren't doing our job basically, and we fixed things. So yeah, it went better in the second half. Esaten ari da atzenaldian jaso dutela mezua eta aldaketa batzuk egin dituztela eta ikusi dugu hori, bereziki defentsan. Julie, you have been the one of the best players one more time today with Laura. Are you the leader when Iger Ebide is not playing? Yeah, it's hard without her, because I think she's a natural leader, a point guard. She gives us a good pace for the game, so we'll have to adjust to that. But I think our team we play together and we play well, and I think coach put plays in that everybody can score. It just depends who has the hot hand. Today has been another example of what the character in Guernica is, eh? Yeah, the fans were good tonight and there was some good energy and we fought back, and yeah, I think we grew a little bit today. What do you think is going to happen on Saturday? Because Estudiante hasn't never win here. That's the point. That's the point. Yeah, it's always hard to play the same team consecutive. So it'll be another tough match. But you know, now we know a little bit more what to expect. Take a rest. You deserve it. Thank you. Thank you. Eskerrik asko. Eta Itziar Aristi Muñoz, eta Itziarri denik eta behin galdetu beharko dugu, ez e? Beste eta 5 minutu jokatzen jarraitzen dut prese, bigarren zatian ez dut atxeden ikizan. Bai, fizikoki zaila izan da, baina eske beti lagundu nahi diote ekipori eta azkenean hori energia hori eta intentsitate hori beti izan nahi dut, eta hori jarraitu behar nintzen. Laura Mendez ametxetan izango da gaur zurekin, eh?
Bueno, jo, eta nik berarekin uste dut biok ondo egin dugula eta bueno, ba hori, ba defentsan oso, osea, intentsitate asko jartzen dugula, baina bueno, hori nire identitate bezala da eta horrela jarraitu behar dut. Identitatea edo nortasuna aipatzen ari zara, nortasuna ez dezute sekula galtzen, eh? Naiz eta gauzak maldan gora zuen atsedenaldian, haze vuelta izan dezuen gero. Bai, jo, azkenean, Eurocupen ba hori ba ez da bakarrik partidu bat eta hori ba puntuak garrantzitsuak ziren eta bueno, ba guk ere ba azkenean ba hori beste oportunitate asko eman diegu haiei eta uste dut ba hirugarren eta laugarren laurdenean hori hobeto egin dugu eta horrela ba partidu atera dugu. Bueno, afaldu eta ohera eta deskansatu ondo, ze merezi duzu ze partidua larun bat egokaz horri. Bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko itzi partidu itzela idezu. Thank you.